Hello. Hello guys, how are you today? Hello guys, how are you today? Buenas tardes, teacher. Hello, good afternoon. Good afternoon. How are you today, Carlitos? Here. It's bad. Very bad. Yeah. Oh, why? Because I don't know if sleep very good. Oh my God, I'm really sorry. Only 50 minutes. Minutes. Okay. Sorry, Carlito. Estamos preparando el escenario ahí para ya. Eso. Okay, guys. Hello, Cosócrates. How are you today? Con sueño ahí, no he podido dormir mucho. Ni modo, así ando yo, no crea, mi hija enferma. Ay, no, yo no sé por qué no se les quita la tos, ya no sé qué hacerle más. Es que está dando tos bastante. No, hombre, esa tos, mire, sí, hemos gastado, le hemos dado, nada se le quite y una tos tan horrible. Ay, así que lo entiendo, yo no duermo, no descanso. La época. No, pero fíjense que es bien difícil porque yo siento que ya no es la época, ya estamos viviendo en los últimos tiempos solo así. Puede ser, sé, pero... Eso es lo triste, o sea, no sé. Pues, yo como un mes con un dolor de la garganta, todo raro, y no se me quita. ¿Verdad que sí? No, es que no se quita, de repente le duele a uno un ojo, la mano, y uno no sabe qué es. Bueno. Temita, pero... Temitas. ¿Qué le pasó? ¿Qué le permita, mi bonita? Ay, Dios. Hey guys, today is the last class, okay? Ya la última clasecita. Gracias a Dios. No, cómo no. Cómo no. Cómo no, ya necesitamos descanso todos. Mire la cara de René de sueño también. Sí. Va a ser de media hora esta clase. No, no puedo. Tiene que ser de una hora. No se puede. No se puede de menos tiempo, sino que cabalito a la hora. Mire cuántos se están conectando hoy, ¿ve? Va a haber casa llena, ¿eh? Brian se ve bien jovencito. ¿Cuántos años tiene, Brian? Ya se me olvidó, a la teacher ya le da, ya no le... ¿Cuánto? 21. Sí, está bien jovencito. A esa edad no me dolía nada todavía. Excelente. Ok, guys. Today is the last class. Ok, at the end of the class, we are going to eat pizza. Vamos a comer pizza, mentira. Ok. Les traje unos ejercicios. Así que ready, ¿verdad? Quiero ver, ya se lo puedo poner. Empecemos con la gramática ahorita. Okay, first activity, you have to choose the correct verb. Okay, choose the correct verb.
For each sentence, para cada oración. Ok, obsérvenlo un par de minutos y lo vamos a hacer juntos, ¿ok? Okay, guys. Number one, René, number one. La verdad, no he ubicado muy bien qué es lo que hacer en cada uno. Como, y si haces la primera y después la otra. Va. Si se fija, hay dos verbos. Por eso dice escoja el verbo correcto. Hay dos verbos. Ah, okay. Doctor Moffat, love, o sea, loves, ¿verdad? Porque es tercera persona. Sí, ya entendí. Pues, lo sería porque es tercera persona.
Okay, thank you, Brian. Number two. Sería estudian he estudia o studies. Okay. Studies, ok. Brian, sí. Porque es tercera persona, ok. Acuérdese que agregamos en ese caso. En ese caso hacemos el cambio de la I. Y agregamos S, ¿verdad? Muy bien, thank you. Let's see, Carlitos Batres, number three. Sell product for a company. Second, right? Sales product for a company. Excellent, thank you. Maritza, number four. La segunda, teacher. Work. Lea toda la oración, please, Maritza. Work in weekend. No, toda. Desde aquí hasta aquí, toda. I, Anita, work. Es la primera, ¿verdad? Entonces, ¿no? Porque es dos personas. Entonces sería work. Work. You and Anita work on weekends. Muy bien, thank you. Alejandro, number five. Heal people. Léala toda, por favor. Nurse heal. Nurse helps people. Okay. Let's see. Socrates, number six. We write science book. Okay, we write. Okay. Es nosotros, ¿verdad? Yes. We write. Gabriel, number seven. Our office closes at 7 p.m. Our office closes, okay? Closes, right. Porque, right. Ajá, porque como yeah. Es una oficina, okay? Thank yeah, you. Of course. Okay, let's see. Douglas, eight. She takes class at the business school. She takes classes at the business school. She takes. Con ese al final. Let's see, number nine, Carlitos Montes. Ya se fue, Carlitos. Se le desconectó quizás. Okay. Voy a mandar un mensaje, no sé si él quizás es. Quiero... Ah, no, ahí está, Carlitos. Quiero ver. ¿Quién será Vigo? No sé quién es Vigo. David, creo que era. David es verdad. Es que está lloviendo bien fuerte. ¿Verdad que eso es? Ay, no. Lástima. Ok, entonces sigamos. You walk, ok? You walk to work every day. Walk. I start work at 8 a.m. every morning. I start.
Can you see, guys? Here we have some verbs, okay? Remember, este son tercera persona. En tercera persona, quiero que, hoy sí, eso sí, escríbanlos, porque necesito saber si comprendieron esto. Escríbanmelo en tercera persona, ¿cómo quedaría? Y me los manda al chat. Todos terminaron plataforma, ¿verdad, guys? Yes. Okay. ¿Hay dos números 11 o teacher? Sí, el número sí, ahí me fui, pero sí. Mande.
tengo un lapsus, ¿verdad? Que cuando termina con Y, se le cambia la Y y se le agrega el ES. Así es. Ah, pues sí. Muy bien. Ya estaba terminando y me quedé pensando si estaba mal. Es el cansancio. Sí, solamente en las reglas de cuando la palabra termina en O, X, S, CH, SH, ahí sí se agrega S. Esa es la regla, ¿ok? Ahí subí unas al de WhatsApp. A eso voy ahorita. Solo la 13 y la 14 serían agregar nada más ese, ¿ok? Ok, ok. Sí la había puesto, pero la corregí. Yo ahí las puse en el chat de la clase de teacher. Sí, ya se las revisé. Están bien. Ahí le puse un hurra. Están bien. Carlitos Batres, ahorita las revisé también.
Excellent, guys. Okay. Okay, now let's continue with. Okay, seguimos con la gramática. Esa es la última, okay. Esa es de ordenar. Brian. Thank you, Brian. Les voy a mandar la otra actividad que vamos a hacer cuando terminen esta.
Ya volví. Ya. Hola. Hola, ya. Ah, ya volvió, sí. Solo usted fue porque no hemos ido. Es que se ve como que viene el agua. Dime. Aquí así está. Yo creo que va a llover. Se van a mojar. Teacher. Hola. I have to move a work meeting. Okay. I'm gonna sign this example. Okay. Thank you. Thank you, Gabriel. Okay. Bye. Bye.
Okay, la vamos a hacer juntos. Bueno. Number one, guys. Bueno, number two. He wants to have lunch at 1 p.m. Yes. Aunque no trae el PM, pero no creo que a la 1 de la mañana. Ya va. O sea que el tú, que es como para unir dos verbos. Lo que pasa es que, va, por ejemplo, el to work se llaman infinitivos, Sócrates. Ajá. Así se llaman. Ese es otro tema, pues, pero, o sea, el to work, acuérdese que no puede ir dos verbos juntos, entonces... Es cabal como para unir dos verbos, porque eso me estaba fijando ahorita en las, que va en medio de dos verbos. Sí, pero no es por unir horas, o sea, no se dice así, sino que se llaman infinitivos, pero sí, pero sí. Ah, ok, ok. Va, Ivania, en la dos, usted me le ha puesto, he wants to have lunch, to have. You need work, you need to work. You need work. Tonight, until, okay. La ocho es I need to do. A ver. Number three, Brian. ¿Se lo escribo o...? No, dígamelo. Sería... You need to work. Que no la he terminado, sino que la estaba escribiendo todavía. Ah, vaya pues. Termine, pues. Ok, number three, Carlitos, va tres. Three. You need to work night until 7 o'clock. Okay. Thank you. Okay, excellent. Number four, Carlitos, Montes. Okay, this sería number four. Sería I need to buy a new computer. Number five, she likes to play tennis. Six, we want to watch the game. Number seven, he likes to study in the library. Number eight, I need to do my homework. Number nine, I need to call my mother. Number 10, she wants to ask a question. Okay. Okay, guys, ahí les mandé. Igual se los voy a poner acá. Esa es la vamos a hacer esa
Vamos a hacer una story. You have to tell a story. Van a decir una historia. ¿Y cómo la van a decir? Utilizando. Qué fácil se escuchó. Van a hacer una historia, ¿ok? No la escriba, sino que la puede hablar nada más. Y usted va a usar esas palabras que están ahí, flowers, children, sister, doctor, mother, toys, computer, and school. Va a pasar lista. Can say the history, please. Hola. Ya la hizo. Ajá. Solamente déjeme, Carlito, solo voy a corroborar. Alejandro Rosales. ¿Está pasando lista, teacher? Sí. Present. Ok, thank you. Blanca, no, ¿verdad? Brian López, yes. Solo déjeme, Carlitos, porque necesito ver la de la lista también. Thank you. Yes, sir.
Brian Antonio, no, ¿verdad? Brian Antonio. Carlos Enrique, yes. Carlos Montes también. Cristian Alfonso, nunca. Daniel, nunca. Bueno, y David ya no se conectó, ¿verdad? Douglas, Gabriel Sivino, Israel de Jesús, quiero ver. No, ¿verdad? Ivania. Ivania, sí, ¿verdad? Maritza, sí. René, sí. Sergio Alexander. Sócrates, sí. Yuri. Si alguien tiene duda, guys, en cuanto a su asistencia, ¿cuánto va? Ahorita es cuando podemos ver. ¿Verdad que ya solo una ha faltado? Ahorita voy a revisar. Ah. Vamos a ver, Carlitos Batrevo. Quiero ver, Carlitos. Lunes, ¿verdad, Carlitos? Yes. Solo una, Carlitos. Okay. Si alguien más tiene duda, quiero ver. Teacher, este, así como yo te falté a tres, no hay problema. Este es el 75%. Creo que hicimos la cuenta que son cuatro veces, ¿verdad? Yo creo ¿Y que con asistencia? Raspado. Okay. Douglas, ¿qué pasó? Ah, que si arreglamos lo otro. No, mi asistencia siempre como que tenía un poquito de problemas, pero quiero ver solo ahora. Dos veces. Fíjese que no me lo arreglaron. Siempre en la primera clase fue que no me lo arreglaron. Yo solo dos veces falté. Pero la de la primera clase no la arreglaron. Oh, bueno. Así Pues quiero, tengo tres sin asistencia. Quiero ver. Ya le digo cuántos tienen. Faltó el lunes 8. Lunes 8 y martes 9 faltó. Y la primera que no se la arreglaron. Y yo lo reporté. Hola. En mi caso, dos tengo, ¿verdad? Vamos a revisar bien. Al ir ahí que tengo más porque estamos puntuales. Vamos a revisar bien, que te revisar porque de repente. Es injusto que tenga tres. La verdad que sí, fíjese. Y eso escríbalo y escríbaselo y yo le voy a volver a preguntar al compañero que por qué no lo arregló. Vaya, aquí me aparece que faltó el 4, ¿verdad, Sócrates? El 4, el 5 faltó.
Solo esas aparecen. Si solo esas están bien, porque dos sesiones no pude asistir. Sí, cabal. Pues estamos bien. Podemos ir a la fiesta de graduación. Ya pueden graduar. Cabal, tengo cabal. Mis dudas con... Y lo del certificado que dijeron, porque me mandaron un mensaje. Ya debe estar ahí. En la plataforma. Uh-huh. Ah, ok. Ahí debe estar ya. Ok, ahora sí, Carlitos, que tenía que ver esto. Ya se me olvidó. Ay, tío, guau. Yo, teacher, dice yo. Alejandro José. Ah. Me gusta escucharla a ellos. Ah, quiere ver Carlitos también. Pero dígame, si yo reviso. Ajá, ¿no, Carlitos? No, a René, a mí me gusta escuchar a los demás. Me gusta a mí. Ok, René. ¿De qué? Ah, yo voy a decir algo ahí. The children play in the park. They use a flower for play. They don't like to use toys for play. My sister helped to use a computer in the school. Mm-hmm. Excellent. Permítame algo. Alejandro Rosales. Es que me confundo. Excelente, ok. Ah, no, ustedes aquí arriba, Alejandro. Alejandro, aquí me aparece que no vino jueves. Ayer. Martes. Alejandro Alberto Rosales. Me aparece que no vino también. Solo 2 días he faltado. Solo esos 2 días seguidos faltó, sí. Bueno, está bien, gracias. Gracias a usted. Vamos a ver Carlitos Montes. La Carlitos, ayer no vino, ¿verdad? Ayer, uno. Estamos montando una huelga para que la chica siga el próximo. Ah, a ver, no nos han dicho, fíjense, ya nos preguntaron la disponibilidad, pero no nos han dicho a quiénes. A quiénes se van. O sea que ahí usted depende que querer o no. No, 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 se si lo nos juro. Deja es porque aquí ya no quiso. No, se los digo delante de Diosito, fíjense que somos rotativos, digamos, nunca me ha tocado el mismo grupo, fíjense. Que sí me he encontrado con las mismas personas, pero ellos con diferente grupo. ¿Sí me entiende? Es como que los dispersan. No sé si porque ustedes son ese, ¿cómo se llama? De la misma empresa y es un convenio aparte, puede hacer que sea diferente. Pero de lo contrario, inglés corporativo, somos rotativos los maestros. Y ustedes también. Yo creo que como un poquito hemos quedado, quizás nos van a decir a otro grupo, ¿verdad? Puede ser, puede ser. Ahí es de ellos, depende. Uh-huh. No, no, de eso no depende de mí. A mí solo me preguntaron disponibilidad, que si podía las mismas horas, y les dije que sí, va. Y ya después le dicen ellos a uno la asignación de grupo. Ellos lo asignan a uno, ya le mandan las generalidades. Ya uno no tiene mucho que ver, o sea, digamos nosotros los facilitadores, conocemos, yo conozco bien poco, o sea, ¿sí me entiendes? Sino que son como diferentes áreas. De lo administrativo no sé nada. No sé nada más lo que ustedes saben, lo que les ponen a ustedes, de ahí no sé nada. ¿Y cómo se decía centro? ¿Cómo? No averiguó. ¿Cómo se decía centro? No averiguó. ¿Centro? ¿Centro de qué, Carlitos? Ya no me acuerdo. Wearing.
the clouds. Hoy sí me batió, mire, Carlito. Usted nos dijo que iba a averiguar con un activo de la USA. ¿Cómo le decían? A la camisa. Ahorita lo escribí a mi amiga. Yo les escribo ahí. Ahorita hasta que me olvido. Yo les dije que era tan top. Ah, cabal, él dijo que sí era, pero lo vamos a preguntar a mi amiga. Pues ayer, con Maritza estábamos hablando ayer, que obviamente en la SPEC decía tank. Ya le escribí a mi amiga que le pregunte al esposo. Va, dice la historia de René. My mother is doctor. Dice eso. Is a doctor. She teaches medical classes. Clases doble S. At the C school. She uses computer all day. She and her sister have two children. They always play together with their toys. My father always gives her flowers for her birthday. ¡Eso, René! Nice. Ahí donde dice, she teaches medical class at the city. Quería poner. Ok. No, pero yo pensé que era el nombre de la escuela. Ok, vamos, Carlitos Montes. My mother goes to school for my sister and show pink flowers and shop. Buy flowers, mejor. And buy flowers, but the children are playing in the computer. Muy bien, eso, Carlitos. Acabar con... Sí, sí, ya le pregunté a mi amigo. Quiero ver quién mandó algo aquí. When I went to school with my sister and the other children, quitémosle el D. And other children, we like to make flowers for teacher. My mother was going to bring us, but she got annoyed because we always have toys, and that's why we didn't like working on the computer. Okay, excellent. Acá se lo, este se lo todo. ¿Hola? ¿Se sabe los viajes de mamá? Sí, ya oyó, Carlitos. Y para que no grite, le puedo decir que sí ahorita. Uh-huh. Ahí le voy a mandar una foto cuando quede puro payaso. Bien, bonito. Y después no se lo puedo quitar. Ok, lo que callamos la mamá, que trabajamos y somos amas de casa y hacemos mil maravillas, eso. ¿Quién más, guys? Que ya se, guys, ya se nos fue el tiempo, okay, por Dios. Bye. Ok, bye, guys. Carlitos tenía que ser. Ok, guys, en serio, ya nos vamos, se nos fue la tarde, se nos fue la hora. Guys, un placer enorme, gracias, gracias, porque yo sé que ahora sí que, y se fue Sócrates. Ya, se fue. But guys, un placer haber estado con ustedes, un gusto, cuídense mucho, que Dios los bendiga y sigan echando ganas y ya no nos vemos, ¿ok? Ok. Cuídense. Okay, thank you. Thanks. Thank you for all. God bless you guys. Bye. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Bye, teacher. Bye, take care. Thank you. Bye, bye. Bye, thank you, Carlitos. Un gusto.